chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal y en esta ocasión les traigo este look que es un tono verde, unos tonos de verdes combinados que hice por ahí. Espero que les guste y si quieres ver cómo hice este look, no te muevas de donde estás y acompáñame. Bien chicos, como primer para rostro voy a estar utilizando este de Wet n Wild. Me lo voy a poner por todo el rostro, difuminándolo muy bien para que me ayude a que dure el maquillaje. Y como base de maquillaje voy a estar usando este de 24 horas Color Stay de Revlon y me lo voy a aplicar por todo el rostro. Para mi gusto tiene una cobertura casi completa, la verdad que está muy muy padre, muy cubriente. Esta base de verdad que me fascina y además es indeleble. Como corrector voy a estar usando el Double Wear de Estée Lauder, que es uno de mis favoritos. Lo voy a aplicar en lo que es ojera, nariz, mentón, un poquito en la luz de la frente y lo que es arribita de los labios. Y vamos a difuminar con la Beauty Blender de manera que se una con lo que es la base de maquillaje y no se note el cambio. Como contorno voy a estar usando este rubor de Marie Claire, que de verdad me ha sorprendido la pigmentación que tiene. Está increíble. Estos rubores, de verdad que muy, muy padres. Trataré de conseguir los otros que también están muy, muy pigmentados y bonitos los tonos. Me ha sorprendido y me gustó cómo quedó, de verdad, muy natural. Bueno, tú decides la intensidad, pero de verdad que me encantó este rubor para contornear. Como rubor también está precioso, pero me gustó en especial para contornear. Como primer de sombra voy a estar utilizando este de Essence, que también es uno de mis favoritos ya que es un primer en seco y lo voy a utilizar párpado superior, párpado inferior y que abarque mi ceja también, ya que no quiero que se me borre la sombra. Para sellar todo esto voy a estar utilizando este polvo suelto de Sisley y vamos a sellar muy muy bien. De verdad que me encanta este polvo, me deja la piel aterciopelada y muy pareja. Estaré utilizando esta hermosa paleta de Kat Von D, que de verdad está divina. Fue de diciembre del 2015 cuando salió esta paleta. Me enamoré de ella y aquí la sigo teniendo. Estaré utilizando el tono café oscuro para lo que es ceja. Y este tono se llama Sean o algo así. Y vamos a delinear la ceja tan grueso o tan delgado como a ti te guste. Voy a estar utilizando también de la línea Verónica Conti este corrector blanco y me lo voy a aplicar por todo el párpado superior, difuminando un poco con lo que es el dedo para que este se empareje. Y en el hueso de la ceja estaré utilizando esta sombra de Adara, es un blanco mate y con una brocha plana voy a aplicármela en lo que es el hueso de la ceja o el arco de la ceja y estaré iluminando esa área antes de empezar con lo que es el look. Ahora, de la misma paleta de Kat Von D, voy a estar utilizando este verde Misfit en lo que es las dos comisuras de mi ojo, tanto lagrimal como la que está del lado exterior, y vamos a difuminar con un pincel especial para eso, los tonos uniendo sin que se note mucho la unión en lo que es el centro del ojo o del párpado móvil. De esta paleta Bobbi Brown voy a estar utilizando este tono verde oscuro que de verdad está precioso ese tono y este me va a ayudar a intensificar lo que es el look. No quise utilizar negro, me pareció muy bien este tono porque es bastante oscuro y con esto voy a intensificar un poco lo que es el look. De la misma manera voy a utilizar un pincel para difuminar sin llegar a unir este tono oscuro como uní el verde más claro. Únicamente voy a difuminar quedándome a la mitad de lo que es el párpado. Hay que difuminar muy bien chicos, recuerden que un buen difuminado es un buen acabado y habla muy bien de su trabajo. Es la clave de un buen maquillaje. De la misma paleta voy a estar utilizando el tono blanco satinado y es el tono Shuis, no sé si lo pronuncie bien, pero bueno, lo vamos a usar en lo que es el área del lagrimal para darle luz a este. Voy a tomar el mismo
tono verde que había aplicado anteriormente, el Misfit, y lo voy a aplicar por lo que es el párpado inferior, muy abajito de las pestañas, difuminándolo muy bien, tratando de hacer un ahumado enseguida con lo que es el verde olivo u oscuro de Bobbi Brown. Este me va a ayudar a darle una intensidad al look muy, muy padre de ahumado. Con mi tinta line de Bisú negro, voy a darle color a lo que es la línea de agua superior e inferior para intensificar o darle más intensidad a este look. Voy a volver a tomar el tono Schultz, el primero que utilicé para lo que es el lagrimal, y me lo voy a aplicar a toquecitos con un pincel plano en medio del párpado móvil, haciendo un reflejo de luna o de sol, así le llamo yo a esta técnica, que de verdad le da un toque muy padre al look. Como delineador, voy a estar utilizando este de Estée Lauder, que es un delineador en gel, y me voy a estar haciendo un delineado no tan alargado, un poco discreto lo que es la colita que le estoy poniendo, y vamos a marcar lo que es el piquito del lagrimal para darle otro toque a este look. Como pestañas estaré utilizando estas dobles, las cuales compré en Sally. Nos aplicamos lo que son las pestañas y estoy utilizando el pegamento dúo de pincel, el cual es libre de látex, y de verdad que me encanta ese pegamento, está muy muy padre y dura muchísimo. Ahora, con máscara de pestañas, me estaré aplicando esta de Sisley, la cual solo me voy a aplicar en lo que es la pestaña inferior. De rubor estaré utilizando este de Julia Sánchez, es el tono número 8 y es un tono naranjita, el cual se va a ver muy natural, y lo estaré aplicando únicamente en la manzanita de nuestras mejillas donde nos sonrojamos. Como iluminador estaré utilizando este de Wet n Wild, que de verdad que tienen unos iluminadores preciosos, de verdad me encantan, y voy a estar utilizando mis dedos para hacer este procedimiento, que a veces me he topado con que hacerlo con los dedos de verdad te da mejor resultado que con la brocha. Y en lo que es la mejilla o arribita de lo que es el pómulo, ahí también vamos a estar utilizando un poco de iluminador y lo aplico con esta brochita plana de e.l.f. De labial y delineador estaré utilizando este de Bisú y este de lo que es G&K, el labial. Este labial de verdad que no tiene el nombre del tono, pero es un naranja vibrante muy muy padre, de verdad que me encantó. Y vamos a aplicarnos lo que es el labial y con esto vamos a terminar lo que es el look. Presenté en esta ocasión. Espero que realmente les haya gustado. Si es así, recuerden regalarme un dedito arriba. Y si todavía no estás suscrito y eres nuevo por este canal, aquí abajito me puedes dejar tu suscripción. Recuerda que si tienes canal, también déjame en los comentarios para que yo corra y me suscriba a tu canal. Se trata también de que nos apoyemos. Les recuerdo que en este canal se suben videos todos los martes y los viernes. Desde mi Chetumal, Quintana Roo, el paraíso de México, les mando un millón de besos y bendiciones. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.